La tercer variante de Leonel Rocco, se vino Roldán al campo de juego, se retiró Gaspar y del mismo, pelota que vino a tomar sobre la izquierda Estigarribia, juega para Ramos, este que manda para Bugliacino, la tiene Mariano, es un rodeo, un enganche, juega corto, vino para Ramos, la tiene el zurdo, que bien que la hizo el Botija, juega para Bugliacino otra vez, este que puntea más arriba, vino para casa, la punteó al medio, puede estar el primero, ¡está! De Deportivo Maldonado para mí, Marcelo Estigarribia, que llegó en la zona ofensiva para puntear ese esférico y finalmente Rodrigo Muniz, mire quién apareció, el 14 dentro del área menor, cuando lucharon todos nadie la sacó, ni Platero ni Marta, y finalmente Rodrigo Muniz a los 26 minutos del segundo tiempo pone la apertura del score. Era algo más, el equipo de Paladino encuentra la apertura, se rompe el cero en el domingo burgueño. Miguel, pasó a ganar el Deportivo Maldonado 1, Progreso 0. Y habíamos expresado que el ingreso de Bugliacino le podía dar otra tónica al ataque de Deportivo Maldonado, porque es un hombre talentoso, porque sabe buscar los espacios, y ahí se fue arriba, y tuvieron la ocasión de ofender con muchos hombres, y en la presencia de Muniz tocó la pelota para una apertura del marcador que en estos momentos uno puede decir que se explica más que se justifica. Habitaba, hacemos la vida más fácil.